En octubre del año 2011, el Ministerio de Educación radicó ante el Congreso de la República la propuesta para la reforma de la Ley de Educación Superior. El descontento de la comunidad académica del país propició grandes movilizaciones y presiones sociales que llevaron al gobierno a retirar la reforma, con la promesa de una construcción conjunta de la nueva Ley de Educación. El ministerio se dio a la tarea de plantear una propuesta, cosa que se hizo, digamos, desde por ahí el mes de octubre del 2010 a marzo del 2011, momento en el cual el presidente Santos pues pone a discusión de la comunidad académica y de la sociedad en general una propuesta de proyecto de reforma o de una nueva ley de educación superior. En relación con el proceso que tuvo lugar el año pasado, una mirada crítica de lo que arrojó en definitiva nos presenta un déficit en la realidad, en la medida en que por un lado se puso de presente que la metodología por la que optó el gobierno en cabeza del Ministerio de Educación Nacional no fue la más acertada con miras a producir un proyecto de ley en el que se recogiera el consenso mayor posible. O sea, el sistema está evidentemente demostrado que fracasó, está en crisis, hay que cambiarla totalmente, y para eso hay que hacer un proceso de construcción metodológico que permita desde la comunidad universitaria llegar a acuerdos. Al finalizar el proceso, nos encontramos en una situación en la cual no se dispone y se dejan de lado aspectos sustantivos. La principal victoria que logran los estudiantes en la movilización es ubicar en la agenda nacional el tema de la educación, que por supuesto hay que mantenerla viva, aun cuando no esté radicado un proyecto. Yo creo que esa es la gran tarea de los estudiantes, porque ahora, como yo decía en el debate de control político el miércoles 14, es que a veces se cree que para el gobierno es importante la educación solo cuando las calles están llenas de estudiantes. Pues teniendo en cuenta toda esa participación, el proyecto se modificó en más del 60% de su articulado, y se radicó un proyecto el 10 de octubre. Se había llegado a un buen grado de consenso con los rectores. Por un lado, pues el gobierno, digamos que cedió muchísimo en el tema de la participación privada. El gobierno pues había planteado en su propuesta original la posibilidad de que hubiesen instituciones privadas con ánimo de lucro. Eso se retiró del proyecto. Así esto no le resulte a muchos agradable escucharlo. Uno, por lo menos desde mi punto de vista, sostengo que el año pasado fue un año que desgraciadamente perdimos en relación con la intención de construirle una ley de educación superior al país, en un momento en el que había, entre otras cosas, una coyuntura política mucho más favorable que la que se presentan en las actuales circunstancias. Dar un paso atrás pues es evidentemente una derrota para el gobierno nacional, pero yo creo que el presidente Santos supo capitalizar muy bien eso, porque él mostró como si fuera un presidente conciliador que entiende las posturas y las necesidades de la ciudadanía y hace un llamado a los estudiantes a construir. La construcción de una ley de educación superior no es solo un asunto que compete a la política y, si se quiere, a los procesos participativos. Es un tema que también tiene que ver con ciertos niveles de experticia, en donde asuntos tan complejos como el del financiamiento, como las mismas consideraciones en torno a la vigilancia, la inspección del sistema de educación superior o la construcción de una tipología consecuente precisan de la participación y del
riguroso examen de especialistas en el tema. ¿Quién es usted? ¡Soy estudiante! ¡No lo escuché! ¡Soy estudiante! ¡Una vez más! ¡Soy estudiante! ¡Soy estudiante! ¡Soy! ¡Yo quiero estudiar para cambiar la sociedad! Movimiento estudiantil, pues por supuesto que no podemos desconocer que jugó un papel muy importante en las discusiones que tuvieron lugar el año pasado, que desde el punto de vista político terminó en un nivel de empoderamiento desde ningún punto de vista despreciable, que en lo que corresponde a este año debe tener mucho cuidado en no dilapidar el capital político con el que terminó gracias a las movilizaciones del año pasado, que es necesario que reconozca no solo la legitimidad que le asiste, sino incluso en algunos casos la mayor pertinencia en el análisis de ciertos temas que le asiste a otros actores. Que con la MANE, como con todos los demás grupos de estudiantes, pues realmente nosotros estamos en la total disposición, y así lo expresamos muchas veces el año pasado, de sentarnos a conversar y de sentarnos a trabajar. Yo personalmente he estado en todos los foros de la MANE y he sido reiterativo en una invitación de sentarnos a la mesa a trabajar diferentes propuestas, pues en aterrizar, digamos, todas esas ideas que pueden ser muy buenas, pues en propuestas más concretas. Por otro lado, los rectores y ASCUN, obviamente, también como institución debe hacer aportes, aun cuando generalmente el rol del estudiante sea estar en contra del rector, pues el rector tiene una mirada administrativa que le permite hacer aportes válidos, y por supuesto la sociedad en general. Es decir, no podemos decir que la educación, siendo un tema de Estado, solo pueden participar como interlocutores los estudiantes. La sociedad también tiene que participar, y el tema se tiene que volver a ubicar en la agenda nacional para que pueda ser discutido, por supuesto. Reconocer que son múltiples los actores que tienen que ver con el tema, que el movimiento estudiantil mismo es un movimiento heterogéneo, es un movimiento en el que también se expresan distintas voces, que la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, por supuesto, juega un papel muy importante, el gobierno de entrada no puede desconocerla, ¿sí? Pero que las diferencias que se plantean entre estos dos actores no puede terminar comprometiendo las posibilidades de que la sociedad colombiana disponga al final de una ley de educación superior como corresponde. La reforma a la Ley 30 de 1992 fue el espacio propicio para la gestión y consolidación de un nuevo movimiento estudiantil. Más allá de las manifestaciones en las calles, el movimiento estudiantil se ha construido como actor político del nuevo sistema de educación en Colombia. El movimiento estudiantil colombiano no es ajeno a la realidad internacional. El año pasado no se dieron solamente levantamientos de movimientos estudiantiles en América Latina, como en Puerto Rico o en Chile, sino que también se dio levantamientos de jóvenes en Inglaterra, en España, en Grecia, en Estados Unidos, desde Wisconsin hasta Wall Street, en Oriente Medio, bueno, en fin. Y queda claro que acá lo que hay es unas diferentes formas de manifestarse de un problema que es el mismo en todos lados, que es un modelo neoliberal que hace agua en el mundo hoy, que ha demostrado que es incapaz de resolver los problemas de la sociedad, que es incapaz de resolver los problemas del empleo, de la equidad, de la igualdad, de la riqueza redistribuida entre los pueblos y del bienestar para la humanidad. Ese es el problema que hay de fondo y se manifiesta de maneras diferentes en diferentes lugares del país. Logramos en torno a la MANE aglutinar todos los sectores o una gran mayoría de los sectores estudiantiles, de las organizaciones, de los colectivos, desde lo local, lo regional, y poder poner sobre la mesa y en el escenario nacional una discusión de cuál es el modelo de educación que necesita Colombia, si efectivamente es el que viene funcionando desde el 92 con la Ley 30, o si, como creemos nosotros, es necesario que haya otro modelo, que se piense la educación pública, que piense la formación académica como punto principal, que se piense el bienestar universitario, que se piense la autonomía y la democracia, que esté acorde a las necesidades de la sociedad. Entonces, digamos que se pusieron una serie de discusiones sobre la mesa. Tres grandes aciertos del movimiento estudiantil y con ello del movimiento social logramos el año pasado. El primero fue consolidar la Mesa Amplia Nacional Estudiantil como espacio de unidad del movimiento estudiantil.
de todos los sectores, sin sectarismo, de universidades públicas, privadas, de institutos técnicos y tecnológicos y del SENA. En segundo lugar, la decisión de hacer un paro universitario de manera coordinada a nivel nacional, por unas reivindicaciones de carácter nacional, más allá de tener en cuenta, por supuesto, las cuestiones locales, pero fue una decisión del estudiantado de decir, mire, no vamos a permitir la entrada del capital financiero a la universidad pública, no vamos a dejar que sigan privatizándola. Esa decisión de actuar en conjunto fue clave. Y un tercer aspecto que yo resaltaría fue el carácter de la movilización. Toda la creatividad y todo el entusiasmo que le pusimos los estudiantes a esas movilizaciones, lo cual permitió ganarnos a la opinión pública y conseguir formas novedosas para derrotar al gobierno en las calles, porque fue en las calles con el apoyo de los sectores sociales. Creo que esos tres logros son enormes. Nosotros entendimos que el proceso del paro, si no tiene una construcción política que lo acompañe, pues entonces se queda cojo. Así que es necesario avanzar en la construcción política de una propuesta que nazca de la discusión de los diferentes sectores que les interesa la educación superior en Colombia. No solo los del movimiento universitario, es decir, no solo profesores, trabajadores, estudiantes, que es la base del movimiento, sino que hay que llevarlo mucho más allá. La propuesta alternativa tiene dos momentos. El primer momento culminará el 7, 8 y 9 de junio, cuando tendremos construida ya la exposición de motivos de un proyecto de ley. Y el proyecto de ley se le presentará al país el 12 de octubre. ¿Qué hemos dicho? Lo que vamos a hacer es encuentros primero por universidades con la comunidad universitaria, es decir, profesores, trabajadores y estudiantes, luego encuentros por departamento, por región, por ciudad, por municipio, con otros sectores sociales, con campesinos, con mujeres, con comunidad LGBTI, con indígenas, bueno, con trabajadores, con todos los sectores que quieran aportar y que tengan algo que decir sobre educación superior. Y finalmente será ese encuentro de 7, 8 y 9 de junio donde terminaremos de construir una exposición de motivos. Estamos avanzando en la universidad, hemos construido ya unos elementos para partir de, pues para que se empiece la discusión, que es una cartilla programática que se dio en el marco del paro universitario. Es una cartilla pues que tiene los puntos del programa mínimo, unos puntos que desde la universidad se han venido desarrollando, se han discutido, y es el aporte que en un escenario regional llevaremos como universidad pedagógica y que esperamos sean los insumos que en un escenario nacional de los estudiantes se puedan tener en cuenta para la puesta, para la construcción de la ley alternativa. Lo más importante es el trabajo en cada una de las mesas locales de las universidades, la mesa amplia estudiantil de la Universidad Pedagógica, de la Universidad de Caldas, de la Universidad de La Salle, de la Javeriana, bueno, donde los estudiantes que participan de esas mesas son, digamos que, la carne y hueso de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Hoy ellos están haciendo parte de las discusiones de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, están incluidos en la metodología que estamos desarrollando en este momento en las universidades. Eso se está haciendo, en cada universidad se están haciendo diferentes foros, diferentes debates sobre los puntos del programa mínimo, y esos escenarios locales no son solamente estudiantiles, sino que cuentan con la participación de los profesores, en algunos casos de las directivas y por supuesto de los trabajadores, que también a los estudiantes, lo hemos dicho en todas partes, nos interesa contar con unos trabajadores no tercerizados, con buenas condiciones laborales, que tengan arraigo y que entiendan que su papel, digamos, va más allá de prestar un servicio, sino que son un estamento indispensable para la vida académica de la educación en el país. El programa mínimo define, digamos, que los ejes rectores de la educación superior en Colombia. Uno podría resumir que el programa mínimo de lo que habla es de una educación como derecho pública gratuita de altísima calidad del servicio del país. Los seis ejes son financiación, autonomía y democracia, calidad académica, bienestar, libertades democráticas y relación de la universidad con la sociedad. En torno a esos seis ejes se están recibiendo los insumos para la construcción de la propuesta alternativa, y en torno a esos seis ejes se están llevando a cabo los debates públicos con el gobierno nacional. Movilizar es fundamental, movilizarnos y marchar y hacer consignas, pero lo más importante acá es construir y sentarnos a materializar nuestros sueños en una propuesta concreta. Y yo quiero dejar esta reflexión que siempre he hecho. Puede ser que la ministra no vaya a radicar el proyecto que nosotros queramos, pero lo que hay que usar es este tiempo para construir nuestro proyecto de nueva ley de educación. Y si el gobierno no quiere radicarlo con nosotros, hay mecanismos como recoger
firmas para radicarlo como iniciativa popular. Y yo estoy seguro que por lo menos 10 millones de colombianos firmarán diciendo la educación debe ser un derecho y debe estar plenamente financiada por el Estado y, ese, y la educación como eje del desarrollo. Si aprovechamos este tiempo para construir, no tendremos que ver otra generación más adelante luchando y marchando para tumbar una propuesta del gobierno. Yo creo que lo fundamental es construir nuestra propuesta, la propuesta de los colombianos. A pesar del éxito y los logros alcanzados por la comunidad académica, el año 2012 se proyecta como el año de la construcción conjunta de un nuevo sistema de educación. Pero, ¿qué significa para las universidades este periodo de espera? Lo que estamos planteando en este momento es que se construya realmente de esta manera participativa pues una política de Estado de la educación superior. Para ello pues hemos venido invitando y dinamizando pues grupos de trabajo en diferentes niveles. Creo que a partir del momento en que el Gobierno Nacional decidió retirar la reforma del Congreso de la República, las comunidades académicas en general han continuado con un trabajo muy activas, con el objeto de trabajar no para producir un articulado orientado a la reforma de la Ley 30, sino para producir unos documentos que nos permitan entregarle al gobierno y construir conjuntamente una política pública de educación superior. Yo destacaría tres temas esenciales en esta discusión de la educación superior, que tienen que ver en primer lugar con la autonomía universitaria. En segundo lugar, me parece la financiación para la educación pública como uno de los temas esenciales a discutir, y obviamente no puede faltar el tema más importante, que es la calidad. Con esos tres temas creo yo que se puede abordar la discusión de una nueva ley de educación superior. De ASCUN también se viene avanzando en dos direcciones. Por un lado, en continuar con el proceso de elaboración de una ley estatutaria de autonomía universitaria. Consideramos que esto es muy importante, entre otras cosas porque pues es una de las deudas que en términos de desarrollo de principios constitucionales se tiene. Y por otro lado, pues seguir contribuyendo a la discusión, pero fundamentalmente también a la construcción de la Ley de Educación Superior, en donde se reconocen los temas que han sido de tiempo atrás planteados como ejes de construcción de un nuevo proyecto. Nosotros como universidades públicas conformamos un comité de los vicerrectores administrativos, se viene haciendo todo el estudio de lo que es el impacto de la Ley 30 y las distintas leyes que desde 1992 han incidido sobre la financiación de la universidad. Se le ha presentado al gobierno esas propuestas y esos resultados. Desafortunadamente todavía no hay respuesta del ministerio. Lo que nosotros sí llamamos la atención del gobierno nacional es que si tenemos reglas uniformes para responder a una educación superior de calidad a nivel nacional, pues el gobierno tiene que contribuir con un financiamiento amplio para fortalecer el desarrollo de las regiones, porque el país tiene desarrollos asimétricos a nivel nacional. Consideramos que el gobierno tiene que, en primer lugar, responder a condiciones que permitan soportar los recursos necesarios con el objeto de apostarle a la calidad y a la cobertura. Por ejemplo, aparece una ley que obliga a todas las entidades públicas a reforzar sus edificaciones para que sean construcciones antisísmicas. Eso tiene unos costos muy grandes para cualquier institución, pero no hay una ley que le dé los recursos a las instituciones para llevar a cabo el cumplimiento a esa primera ley. El gobierno tiene que ser coherente con sus políticas de financiamiento, porque de un lado pues propone un incremento salarial para los funcionarios y empleados públicos, y esto pues obviamente vincula al personal de las instituciones públicas. Sin embargo,
todos sabemos que los recursos que el gobierno transfiere a la universidad pública no exceden del índice de precios al consumidor, generando allí un déficit y profundizando obviamente la crisis económica de las universidades públicas. Definitivamente se le ha planteado al Ministerio ese sentido de que si no hay un replanteamiento y una refinanciación real, las universidades públicas o no pueden crecer en ese escenario que mencionábamos ahora, o vamos a seguir haciendo lo mismo sin mucha calidad, o simplemente nos estancamos, como es lo que está pasando con las 32 universidades públicas. El pasado 8 de junio, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, afirmó que todo este año se dedicará a promover e impulsar las iniciativas que se están desarrollando en las IES en todas las regiones para darle forma al proyecto de reforma a la Ley 30 de Educación Superior. Lo que significa que al final del 2012 no se contará con una reforma. El gobierno no ha determinado una fecha para la modificación de la Ley 30 de 1992.